¿Qué tal, amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. Los Esmeraldas de León jugarán la final del torneo Guardianes 2020 tras haber vencido las Chivas Rayadas del Guadalajara por la mínima diferencia con anotación del tico Joel Campbell. Los Esmeraldas fueron el mejor equipo de la temporada y ahora son justo finalistas. Estarán enfrentando a los Pumas de la Universidad, que vencieron al Cruz Azul en la semifinal 4-0, después de llevar una desventaja por el mismo marcador. El partido de ida se estará disputando el jueves 10 de diciembre en punto de las 9 de la noche, mientras que la vuelta será el domingo a las 8:06 en la cancha del Estadio León. El técnico de la Fiera, Nacho Ambriz, habló posterior al partido en el que León venció al Guadalajara para defender a su arquero Rodolfo Cota sobre las insinuaciones de que había ayudado a José Juan Macías en el partido de ida. Estas fueron las palabras de Ambriz, también sobre el partido. Y digo, estoy tranquilo. Y luego en otra parte, por ahí no me lo pregunten o no me lo preguntan, pero creo que minearon demasiado, y sí los responsabilizo a ustedes mucho de la prensa, de lo de Cota. Yo creo que no se vale, porque ustedes de repente dicen que esto es un show, y eso no es un show. Para los hijos, para la esposa de Cota, para los papás de Cota, no fue un show. Y realmente eso sí me molesta muchísimo, que mucha gente, y seguro no me equivocaré, fue mucha gente de prensa lo que meneó a la afición. Y la afición se equivocó también en criticar a Cota. Y eso realmente creo que no, que esto no se vale, esto es fútbol. Y cuando se trata de jugar al fútbol, y el que primero va a defender a mis jugadores soy yo. Porque ustedes, les reitero, no supieron lo que la esposa de Cota, los hijos de Cota sufrieron. Y hoy creo que Cota les ha callado la boca a muchos, de lo que es Cota como profesional del fútbol. Muchas gracias. El atacante costarricense Joel Campbell no pudo aguantar la emoción y lloró al final del partido tras hablar sobre el esfuerzo que le representó el poder llegar en su mejor momento para esta liguilla. Bueno, primero que todo, vale, gracias a Dios por permitirme jugar un gran partido. He trabajado mucho para este momento y salir con mi familia. El mexicano Sergio Pérez ganó por primera vez dentro de la Fórmula 1. 3-2. El mexicano Sergio Checo Pérez ganó por primera vez en su carrera un gran premio de la Fórmula 1 este fin de semana. Después de remontar 18 posiciones, pudo llevarse el primer lugar para la escudería Racing Point, a unas cuantas semanas de anunciar de que podría tomar un año sabático. Se espera que en los próximos días haya alguna información de alguna escudería oficial que quiera hacerse de los servicios del tapatío. Esta es la primera vez que un mexicano gana un gran premio de la Fórmula 1 en los últimos 50 años, después de que lo hiciera el también mexicano Pedro Rodríguez. Pues sin duda mucho que platicar, y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana. We'll be right back.